Gobierno de México. Hola, ¿qué tal amigos de Shorts México? El día de hoy eh, le da, les damos la más cordial bienvenida a la clase magistral de cinematografía con Juan Pablo Ramírez, que estamos muy honrados que nos acompañe. Entonces, estamos de manteles largos en Shorts México, en Shorts Academy. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias, muy contento de estar acá compartiendo ahí lo poquito que sé, ¿no? Este no, y nada, ser, siendo parte de, de Shorts México siempre es un gusto, ¿no? No, muchísimas gracias. Y por el apoyo también que esta edición te ha tocado ser jurado del festival. Entonces, gracias por eso. Y vamos a presentarte Juan Pablo Ramírez, es cinefotógrafo, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Y cuenta con una larga trayectoria. Ha sido director de fotografía de los largometrajes No Man's Land, de Connor Allen, Sin La Habana, de Cave Navasian, I Carry You With Me, de Heidi Ewing, Chicuarotes de Gael García Bernal, Huachicolero, de Edgar Nito, Las Lágrimas de Pablo Delgado, Los Hamsters de Gil González Penilla, Falsos Profetas de Cristian Díaz Pardo. Jefe de Jefes de Olayo Rubio, Le Mexique Dance, L'Objectif de Benjamín Lalande, México Bárbaro, el segmento Jaral de Berrios de Edgar Mito, El Reino de la Sirena de Luis Rincón, 719 de Jorge Michel Grau, Moronga de John Deacon y un, y un etcétera. Juan Pablo, tienes en tu haber cinematográfico una excelente trayectoria, grandes películas y vamos a hablar pues al respecto, así que. Pasamos eh, la batuta a quien la gente quiere escuchar esta noche, que es a Juan Pablo, y cuéntanos cómo son los orígenes tuyos en la cinematografía, cómo decides ser cinefotógrafo. Pues fíjate que es algo que me preguntan bastante y, y yo siempre respondo como que en realidad yo no lo, yo no lo veía venir, pues yo, yo soy un cinefotógrafo totalmente hecho, ¿no? Yo, yo no... Yo ni siquiera creo que haya nacido necesariamente con un talento particular como para las imágenes, sino que la escuela me, me hizo, ¿no? Eh, yo, por azares del destino, acabé en ciencias de la comunicación porque era la carrera que más se le parecía a cosas que me gustaban. Y, y dentro de esa carrera empecé a descubrir el cine de una manera un poco básica, pero lo suficientemente inspiradora como para que me llevara a tratar de entrar a esta escuela que es el ccc hice examen me aceptaron y después de eso ya vino una serie de acontecimientos muy lindos muy, muy duros también muy 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 fuertes muy cansados es una escuela que si bien te procura eh, muchas cosas buenas también te pone como en una olla de presión para para generar y es, es también una cosa de aguante que a veces es bueno y a veces también es malo no pero bueno, eh, a, mí, a mí me ayudó como a conocer una generación que, de, de cineastas con los que conviví, digamos, en mi año escolar, pero además los que estaban arriba de mí, los que estaban abajo de mí, a, la, a personas a las que tengo muchísimo respeto y cariño. Y, y nada, pues he aprendido en el camino, ¿no? Eh, la escuela fue primordial para, para generar los primeros conocimientos, pero sin duda esos vínculos personales fueron los que hicieron que... Que fuera como direccionando mi manera de pensar y mi manera de mirar hacia lo que ahora es el trabajo que yo hago, ¿no? Que, que si bien a lo mejor algunos por ahí dirán que tiene algo reconocible o no, pues yo trato más bien de, de ayudarle a los directores a contar su historia. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta para ti: ¿Cuál es el oficio del cinefotógrafo entre todas las aristas? y todas las ramas de, de, de actividades que puede realizar, ¿cuál es, cuál es el oficio del cinefotógrafo en una producción? Bueno, yo creo que sin duda, sin duda es ayudar, ser, ser el cómplice, de la primera mano de, de contar la historia, ¿no? Eso incluye demasiados procesos. Eh, es de alguna manera un administrador de, del trabajo de todos los demás. En, en, un, eh, en un sentido muy pues muy simple, de alguna manera, que es el hecho de que tú dejas el, ese trabajo de todos a través del lente ¿no? Tú eres la primera persona que lo ves. Ahora con digital, bueno, ya puede ver en simultáneo, digamos, tú eres el que está como salvaguardando lo que sucede dentro de ese recuadro, ¿no? Entonces, como que es muy importante analizar como los procesos eh, filosóficos, narrativos, temáticos, que, que, que acompañan la historia para que todo, todo lo que va a venir después, acompañado de procesos un poco más eh, técnicos, quepan, quepan eh, de una manera adecuada, ¿no? Que no, se de, que no sea, sea un desbalance, ¿no? Tú tienes que estar como enterado de un poco de todos los, los, los departamentos de manera de, y, y en un principio del guión y de lo que quiere el director, de manera que cuando se vayan incorporando puedas detectar y ayudar a que todo eso vaya hacia un buen puerto y, y no que se cargue hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Es un ejercicio un poco de entendimiento, de solidaridad, de, de, de creación 100%, pero también de administración en, al, en algún sentido, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo es tu trabajo con el director? Eh, digamos, en el punto en el que tú analizas el guión, cómo es la relación con el director y cómo llegan a acordar la propuesta visual de la película. Bueno. Hay, 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 cada director es diferente esa, esa, es, esa es la realidad a mí me gusta tener un primer acercamiento con el guión sin, sin ningún digamos input de nadie ni del director, ni del productor, ni de nada y me gusta tratar de ver la película que yo, que yo tengo porque eso, o sea, la, pelu, la película que yo leo, porque eso hace que, que aparezcan como los primeros las primeras banderitas que, que que van definiendo como yo que, que estoy percibiendo de esa historia no puede ser desde un lado muy técnico o puede ser desde un lado anecdótico es una esa primera lectura es súper importante porque de alguna manera también es en esa lectura es en la que vas a soltar un poco anzuelos con, con, con tu propia experiencia de vida y vas a encontrar los lugares a los que vas a tener que regresar para generar imágenes no es, es un ejercicio muy lindo que de una manera a pesar de no haber vivido las historias que te están proponiendo Tú tienes que encontrar vínculos para, para, para con ellas. ¿no? Y en ese proceso uno, 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 uno acaba echándose un clavado a su propia experiencia, a su, a su memoria. Y, y es un proceso pues bastante lindo, bastante duro a veces, bastante bello. Pero, pero es un primer ejercicio que, que funciona como para entender tu versión de la historia. Hay veces que la podemos tener una, una lectura totalmente dispar de lo que el director quiere, pero yo trato de jugar esa carta como, un, como una carta blanca y de decirle, mira, no tengo idea de cómo va tu película, esto es lo que yo percibí, lo que me gustó fue esto, lo que siento que te puedo aportar yo es esto, eh, me gustaron los tiempos de los diálogos, me gustaron las imágenes que, que veo, siento que esto se podría mejorar, yo, yo trato de hacer esa primera lectura como de un lado muy honesto, no tan, no, nada técnico. Eh, evidentemente hay cosas que me saltan que voy dejando, los pues voy como subrayando y poniendo al lado, pero digamos que el, el trabajo con el director es, es de tratar de entender lo que él quiere y, y ver si estamos viendo la misma película, porque puede darse el caso de que te den a leer un guión y que lo que estás leyendo no, no te llame la atención anecdóticamente, y que, o que te llame la atención muchísimo, pero cuando conoces al director, su visión no es la que tú tienes, ¿no? Y entonces es mejor como hacerse un lado y que alguien que sí comparte esa visión lo haga. De acuerdo. Sí, muy interesante la parte del trabajo del cinefotógrafo con, con el director, precisamente para, para entender hasta qué punto el cinefotógrafo desempeña un trabajo creativo, muy creativo, ya que es artista, es técnico y en muchísimas producciones termina siendo productor de alguna manera en, en su departamento. Todo depende de la imagen que, que está detrás de la cámara. En ese sentido. Eh, valdría la pena como reafirmar esa pregunta, ¿no? Cuando tú estás trabajando con directores que no te dan demasiada libertad creativa, donde todo está muy dictado, ¿te sientes cómodo como, como cinefotógrafo en esa posición? Pues mira, de, depende realmente de, del director, o sea, si el director tiene mucha claridad y, e hizo un trabajo como muy detallado de por qué quiere las cosas de cierta manera y te hace sentido, Creo que es lo mejor es acompañarlo en el camino, okay. pero definitivamente si, si estás viendo que está trastabillando, que es como una... Que a veces se contradice o que, o que es una cosa de orgullo mantener una decisión y que está imposibilitando que su propia película avance, cosa que me ha pasado en alguna ocasión, pues de, definitivamente es bastante frustrante, ¿no? Eh, la, creo que la manera de comunicarse es súper importante. Digo, en el caso de que no detectaste ese tipo de situación con antelación y ya estás metido en ese, en, en ese tipo de convivencia, pues creo que lo mejor definitivamente es tratar de, de hablar y de ser sincero y de tratar de no ser impositivo y de generar un diálogo que permita que él se sienta cómodo también con, con las propuestas, ¿no? Yo soy más de, 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 de soltar como... ¿Y qué pasaría si...? Como soltar hipótesis, como... A las propuestas que me dan, si, si veo que, que pudieran ser mejores, es, eh, trato de, de, de maquillarlas para que, para que siga siendo como parte de su proceso y no se sienta como una idea ajena y externa. Pero a mí, yo he tenido mucha suerte, los directores con los que me ha tocado trabajar son personas que escuchan, son personas que quieren un diálogo, que, 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 creen, que creen que si su idea a lo mejor es buena, pues puede ser mejor escuchando a las personas con las que trabaja, ¿no? A final de cuentas, él decidió trabajar con ellas. Entonces, me parece importante ese diálogo y me parece también importante detectar en qué momento este, estás con qué tipo de persona, ¿no? Y en, y en este mismo aspecto, eh, como, como mencionabas, ¿cómo vas analizando el guión de una película que te proponen? ¿Cómo haces este approach desde la estructura del guión? Analizas personajes, analizas sucesos, cómo desarrollas un concepto visual como cinefotógrafo. ¿Cuáles son los elementos en los que te basas? ¿Cómo construyes esa propuesta? Pues para mí, para mí suceden en varios niveles. O sea, una cosa es la anécdota principal, digamos que sería como una especie de línea temporal que, que yo puedo diseñar el principio y el fin. No puedo ver cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo termina. Desde la parte de la anécdota, luego es importante, por ejemplo, también identificar qué le está pasando, si hay en, emocionalmente al personaje y si esa emoción coincide con lo que está sucediendo anecdóticamente, ¿no? Y esa misma línea la puedes dibujar en, la vers en una versión poética, en una, una versión simbólica. Puedes inventarte, digamos, esos layers de lectura casi tan largos y profundos como como tú quieras pero para mí es importante como diseñar y entender un poco qué compone esta historia no y, y qué tanta profundidad puede tener o qué puedo aportar yo para que sea una historia como un poco más gorda en, en sentido de, pro, de profundidad pues y, y sí definitivamente es importante para mí saber qué le pasa al personaje no, cómo empieza en qué se convierte qué hace que lo convierta en esa en, es, en, en, en esa otra cosa que se va a convertir, en qué momento de la historia pasa, también es importante, y qué, y qué metáforas visuales acompañan esa transformación. Eh, yo recurro a muchísimas, pues casi a todas las artes de alguna manera, ¿no? O sea, mis referencias pueden ser o pictóricas, o de fotoperiodismo, eh, de música. Me gusta... Yo me tardo muchísimo leyendo guiones, por ejemplo. Yo soy cero efectivo de que me lo mandas para hoy mismo y lo voy a leer. No, no va a pasar. Eh, me tomo a veces una semana entera porque voy leyendo y voy descubriendo y, y, y se me van imaginando cosas. Entonces tengo que regresar. A veces, a veces en esa imaginación cambié de tono la película. Entonces tengo que volver. Pero en esos tonos aislados que no tienen nada que ver, aparecieron ideas importantes que a lo mejor puedo recuperar, ¿sabes? Entonces es importante como como dejarse ir y no necesariamente privarse de lo que está pasando con, eh, con, con esa lectura, ¿no? Estás en mute. Como les decía. No, gracias, Juan Pablo. No, muy interesante toda esta parte de cómo trabajas el concepto visual de la película y eventualmente cómo lo presentas al director para consensuar estas decisiones estéticas que al final bueno van a tener un impacto profundo en la película y que nacen naturalmente desde desde esta mente artista de un director de fotografía obviamente trabajado con la propuesta de un director y de una película y nos nos conlleva también a, a pensar cómo es el trabajo tan complejo de un director de fotografía en previo al set en preproducción y ya en el set con con otros directores de área por ejemplo con el director de arte ¿Cómo es la planeación de la fotografía con un director de arte donde, donde tú le vas a pedir que ponga cierto tipo de iluminación en el set? ¿Cómo se prepara todo esto? Bueno, definitivamente las películas que yo he hecho que más, o sea, que más disfruto los procesos han sido los procesos, esas películas en las que yo puedo colaborar desde el principio con el diseñador de producción. Es, es una de las figuras sin duda más importantes del set y de la película. Y, y su opinión y su investigación es, 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 es no solo importantísima, sino, sino fundamental para mi trabajo, ¿no? Yo necesito de, de su trabajo, de su propuesta, de, su, de, de todos sus skills, de su investigación, de todo lo que ellos saben en relación a arquitectura, a decorado, para luego yo poder como hacer una especie de ping pong de ideas y, y a lo mejor entre los dos llegar a puntos clave que, que, que van a hacer que, que las cosas tengan sentido. Eh, sí, yo, por ejemplo, yo trabajo mucho imágenes de referencia que después casi siempre me, no, no me ha tocado tanto que el director de arte o el diseñador de producción tengan una, una, una propuesta como disparatada hacia lo que yo vi tampoco. Entonces, eso supongo que es bueno. Eh, pero sí, el diálogo, el diálogo es fundamental. En la preparación es... O sea, tiene que estar ahí 100%. Me ha tocado también alguna vez que por azares del destino, como que tenían aislado a los departamentos y fue una experiencia que no recomiendo, la verdad. O sea, creo que si pueden, empiecen a platicar como desde los primeros días que tengan la historia y que sepan quién es el crew, empiecen a compartir qué tipo de película se va a hacer para que los procesos sean como mucho más efectivos en el futuro. Y bueno, en el set, en el set pues es una figura indispensable, aunque muchas veces estén avanzada y te dejan como a su gente. A mí me gusta, por ejemplo, mucho incluir a la, a la gente de, de arte cerca del monitor, en vez de pedirles cosas como, como que observen lo que yo estoy viendo y, y que entiendan por qué a veces yo pido cosas para hacerlos no solo parte de la película desde un lado como mucho más integral y mucho más horizontal, sino para que, para que veamos juntos, para que entendamos juntos la, la, la imagen y lo que va a componer el cuadro, porque entonces no es lo mismo como nada más re, decir, ah, me, me pidió esto y lo hago, sino entenderlo, porque entonces al entender tú estás como ejerciendo una especie de, de colaboración, de micro colaboración, que en su suma va, 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 va maquinando hacia la misma película, va haciendo que la película tenga una identidad consolidada, pues, ¿sabes? Sí, sí, y completamente. Y hablas y, y empezamos a ver prácticamente como toda esa relación que, que mantiene el director de fotografía con todos estos departamentos que impactan profundamente el resultado final de una película, de un filme. Lo mismo sucederá con el trabajo de vestuario. Naturalmente se trabaja directamente con el director, pero hay una injerencia muy importante en la cámara. Tú finalmente tomas decisiones también de cómo podrá afectar cierto tipo de vestuarios, líneas, luz. ¿Cómo es el trabajo del cinefotógrafo con el área de vestuario que incluye también al director? ¿Cómo, cómo, cómo es tu, tu, tu experiencia, digamos, más ideal? Bueno, la ideal es que te incluyan en todos los procesos. A mí, me, a mí yo soy remeticha, a mí me gusta como asomarme a todos los departamentos, me gusta saber qué es lo que la gente está haciendo, me gusta escuchar <laughs> las propuestas de los distintos departamentos desde un lado, evidentemente, laboral, pero también desde un lado de aprendizaje, pues, ¿sabes? Me, me gusta saber... Cómo, cómo ellos ven la película, cómo, cómo fue su lectura de la historia y, y cómo, están, cómo, esa, experiencia, cómo, cómo, cómo esa, esa experiencia de vida, es, es, toda esa experiencia de trabajo que ellos tienen se refleja, se refleja en su visión, en la investigación, en, en las telas que están escogiendo, en el tipo de corte que están escogiendo, en qué tipo de... de, de, de no sé, hay, hay muchos motivos que, que, que juegan dentro del... Del vestuario y a mí me encanta, a mí me encanta este, ser parte de eso, aunque sea como espectador, para luego, luego va a haber un momento en el que vamos a coincidir, que van a hacer las pruebas de cámara. Evidentemente, hay cosas muy técnicas que, que, que se tienen que tomar en cuenta de si hay, un, hay una especie de tejido que hace cosas, efectos raros en cámara, si hay una especie de material que no se ve como se tiene, tiene que ver. Eh, evidentemente, por ejemplo, la paleta de, de, de vestuario va un poco amarrada a veces con la paleta de, de diseño y producción, que es la misma que se platicó en conjunto con foto y dirección. Entonces, a mí lo que me fascina es como ver cómo se va, va creciendo la pirámide, ¿no? cómo, cómo se va creciendo este monstrito. Pero, pero no me gusta verlo desde, desde mi desde mi, sabes desde mi cubículo de fotógrafo, sino sino como ir construyendo con todos ellos. Creo que es mucho más bonito y, y además aprendes más y, y, y como que también haces familia mucho más pronto sabes que, que, que eso creo que es bien importante también a la hora de hacer cine que que a la hora de colaborar hay veces que nos aislamos demasiado y, y, y luego si puedes como hacer ese ese crossover y empezar a vincularte con los demás equipos pues vas a hacer que la película también camine más rápido y más efectivo hacia el lugar que quieres que camine siento yo Sí, y, y muy iluminador lo que compartes de la importancia de trabajar con todos estos detalles. Dijiste una palabra muy importante, ¿no? Que son pruebas, que muchas veces es, es tan importante y parece una obviedad, pero que, que en muchos casos no se realizan las pruebas suficientes, por ejemplo, incluso las de maquillaje y vestuario, ¿no? Vestuario ya nos explicabas, pero maquillaje, peluquería, esta otra área que también... Eh, Va a entrar directamente esta fotogenia de los actores o de los personajes en la cámara. También es un trabajo que se tiene que hacer desde la preproducción. ¿Cómo trabajas también esta parte? ¿También trabajas con, con el departamento de maquillaje y peluquería previamente? Pues mira, yo no tengo directo acceso, pero a mí los directores con los que yo trabajo les, me, me comunican mucho. O sea, como que de alguna manera el fotógrafo se vuelve como una especie del Pepe Grillo de, del director. Entonces como que es una consulta permanente que es muy, es muy linda, ¿no? Como que te llegan y oye, ¿cómo ves? Mira, me están proponiendo esto, yo esto lo siento como muy arriba o no sé, este mechón no me gusta o, o tú cómo lo ves. Y hay veces que justo es de, ¿sabes qué? No, relájate, está súper, está muy chido lo que te están proponiendo, como no pasa nada, déjate ir. Es, es como, como también tu función es como tratar de, de, de entender el, el todo porque... Hay veces, hay veces que nos hacemos bola, el, el director tiene como demasiadas responsabilidades y, y, y necesita como de, de nosotros y de y, y sobre todo si tienes como una, una buena actitud con respecto al, al trabajo de los demás y a tu propio trabajo y no te quieres como saltar a nadie. Siento que, que, que genera muchísima confianza en el, en el director a la hora de, de, de tomar ese tipo de consejos. Entonces a mí me llegan como ese tipo de. de de, de dudas y de preguntas en las que yo me voy enterando de, de, de cómo se van a ver los personajes, de, de, de qué de qué quiere de qué inquietud tiene el director y cómo las está resolviendo el de, ese departamento, en este caso de peinados y de maquillaje. Y bueno, hay, hay maquillajes que son muy específicos, que son prostéticos o que son muy técnicos, que también se necesitan pasar por pruebas porque hay ciertos lentes que van a, van a o cierto tipo de iluminación que va a hacer que ese maquillaje funcione o deje de funcionar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es, es importantísimo. O sea, una, entre más pruebas se hagan de todo, entre más tengas todo bajo control, pues evidentemente menos sorpresas de las negativas vas a tener, ¿no? Sí, es ese tipo de aspectos como considerar los prostéticos, qué tipo de óptica tienes que utilizar. Naturalmente, pues estamos eh, platicando para todos los que están conectados. Estamos en la masterclass con el cinefotógrafo Juan Pablo Ramírez. Y continuamos, Juan Pablo, con otra pregunta muy importante. Muchas veces en el mundo del cine se plantea la importancia de la cámara, la tecnología, que si una ARRI, que si una Red, que si una Blackmagic, y obviamente los productores terminan optando por un, dependiendo de los presupuestos, ¿no? terminan optando, claro, por, por lo mejor posible en tu experiencia como cinefotógrafo. ¿Qué tan importante es la cámara para un proyecto? Bueno, o sea, es importante sin duda. Eh, depende de qué quieras lograr. Yo, yo siento que hay, hay un cierto estándar de calidad en, una, en, en las cámaras últimamente y, 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 nos, est y nos estamos acostumbrando a, a, a lo que es un estándar de calidad, pero eso no quiere decir que no podamos como contar las historias de otra manera. Hay, hay inclusive cámaras que que ya no están en circulación, que hay veces que necesitas, ¿sabes?, para recrear un momento en específico, una textura en específico, que si bien hay muchísimas simulaciones, pues para mí son herramientas, no son como, son como pinceles, pues. Evidentemente yo trato de que la imagen tenga lo más, eh, el mayor rango para poder trabajar después. Si bien no soy alguien que se cuida tampoco demasiado en ese sentido, me gusta me gusta saber que, 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 el, que el lienzo que tengo está completo, pues que no tiene hoyos, que está blanco, que está listo para que yo llegue y pinte, pues. Eh, evidentemente se puede trabajar en un lienzo que esté un poco más maltratado, pero te va a costar más trabajo, a menos que ese, ese sea el efecto que quieras lograr, ¿no? Eh, pero bueno, narrar historias, nada más se necesita que el video corra y que tenga cortes y que estés tratando de contar algo. En realidad, eh, la tecnología tiene una, va a una velocidad que a veces no, no es totalmente congruente con, con la de las historias y la de la evolución del cine, ¿sabes? Eh, y creo que va a seguir así. O sea, la, la tecnología va a ir evolucionando a un punto donde no, nosotros no vamos a necesariamente extrañar lo que se está inventando, sabes, no nos da tiempo de experimentar lo que es lo que, lo que hay ahorita cuando ya están saliendo cosas nuevas. entonces creo que es, es importante estar totalmente atento de lo que está pasando porque no sabes en qué momento vas a necesitar de esa tecnología para poder narrar mejor una de las historias que estás contando. pero yo creo que no es un absoluto. yo he hecho películas con muchos tipos de cámaras sí, en efecto tengo mis favoritas. pero sí, sí, sí hay momentos en los que tienes que saber que puedes recurrir a otras alternativas para contar de cierta manera, para tener más profundidad de campo, si quisieras, por ejemplo, simular un Super 16 con digital, entonces tendrías que a lo mejor regresar a una cámara que sea de un sensor más pequeño, no sé, o regresar al mismo fílmico. Entonces, sí, o sea, la carrera tecnológica es una cosa y, y el cine y las historias creo que son otra. Sí, muy, muy importante porque, digo, está mucho el debate entre la cámara o el cinefotógrafo, pero lo has explicado muy bien. Creo que se, se adapta. son las necesidades del proyecto. Y, y cuéntanos algo también en la parte del el, el cinefotógrafo, eventualmente, después de haber filmado eh, junto con el director toda la película, haberla registrado, ¿qué papel funge en la parte de la corrección de color? ¿Qué tanto intervienes tú como cinefotógrafo de origen? ¿Cómo? cómo, cómo Planteas tu participación y tu intervención en el look final de la película, precisamente si ya está planteado de un inicio, para que no cambie demasiado en la corrección de color, que luego eso suele suceder. ¿Cómo es tu trabajo como cinefotógrafo con la corrección de color? Bueno, de nuevo, depende, cada proyecto es distinto. Si tienes mucho dinero, luego puedes hacer maravillas, desde casi que puedes precorregir, no puedes ir corrigiendo en el set. De manera que las tomas llegan a, a los distintos procesos casi íntegras, ¿no? Entonces ya solo, solo arreglas pequeños detalles. Cosa, es, es una cosa que favorece mucho a esquemas de producción que, que necesitan cierta velocidad, como las series, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad, pues nada, o sea, lo, lo ideal evidentemente es, ten, es tener la mayor claridad posible sobre lo que se quiere hacer con antelación hacer pruebas para saber qué se está llegando, o sea, que, que, que el cómo lo vamos a hacer, si va, si va a tener repercusión hacia dónde lo queremos llevar, si se está pareciendo a lo que dijimos que se tiene que parecer. Y luego es un proceso, la verdad, medio de, casi como de guardaespalda un poco, ¿no? De, 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 de cuidar que la idea del guión, la paleta de color, lo que se dijo que se iba a hacer en la cámara, los filtros que dijiste que ibas a usar, los lentes que conseguiste y que dijiste que necesitabas el tipo de iluminación, cómo va a pegar, el tipo de filtros, la, suave, lo, la difusión de las lámparas, eh, el, el, el contraste de color, el, el contraste lumínico, cómo todas esas cosas que dijiste, si sí están, sí están pasando, si sí están sucediendo, si sí se están registrando, cómo se están registrando. Cómo y, y, y luego, cómo van a salir esos dailies, porque eso también luego es importante, porque luego salen, los dejas ir como que, ah, no importa, luego en la corrección los corrijo. Y me ha pasado que luego el director se acostumbra a verlos así, luego ya no los quiere regresar. Entonces, para mí, sí es importante como tratar de dejar la imagen lo más parecido a lo que quiero que sea, o a lo que quedé con el director o con el productor que iba a ser la imagen, para que no haya sorpresas, ¿no? Eh, yo no soy nada de la idea de, de, de se corrige en post o de, de, bueno, dejemos algo ahí medio genérico y le damos onda ya. No, a mí me gusta mucho, mucho como, si no, bueno, qué chiste, ¿no? O sea, como la, te pierdes de la parte divertida que es crear en el set y construyes toda la pre para crear en el set para en, a la hora de, de la post, como que puedas ya solo ajustar, ¿sabes? O bueno, si salió algo ahí complicado, corregir, pero... Pero yo, yo soy más de la idea de tratar de construir las imágenes con, ante, con antelación para llegar al set de ejecutarlas, ¿no? De acuerdo. Y nos gustaría que nos platicaras tu experiencia como cinefotógrafo, tu participación un poco de manera general en dos largometrajes. Eh, primeramente en I Carry You With Me, que tiene una, una propuesta, es ficción, pero tiene una propuesta documental. ¿Cómo fue trabajar la fotografía? de este largometraje. Bueno, esa peli es para mí es parte aguas en mi carrera en muchos sentidos. Eh, había un reto desde el inicio, eh, complicado para mí porque era yo no entendía bien siquiera como de el tono pues, o sea era una película eh, de una documentalista, una documentalista además muy buena e importante como que ya tenía un trabajo como realizado como bastante grande y cuando leí el guión venían incorporadas en las escenas del guión no, las escenas documentales y venían azul y venía la descripción que decía eh, todo lo que está escrito con, con azul son imágenes que ya existen han sido pregrabadas en formato documental entonces venían en un principio esa película estaba mezclado, o sea, eran escenas de ficción y una escena documental, tres de ficción y tres de documental, no sé, estaba mezclado. Eh, entonces, había como, yo tuve que revisar como ese material documental que además había sido filmado como a lo largo de, no sé, una década o algo así, con distintas cámaras, por distintos fotógrafos, inclusive por la misma directora. Entonces, como que te, tenía yo que encontrar como una especie de similitud. Eh, que yo pudiera incorporar en las imágenes que yo iba a crear, en un afán no necesariamente de que pertenecieran, porque iba a ser imposible que, que en cuestiones de textura o de calidad de la imagen se parecieran y cortaran perfecto, pero sí en el que en, en el que el espíritu de lo que yo fuera a hacer tuviera como esa inquietud documental o esa sensación de que algo real está sucediendo, ¿sabes? Entonces fue un ejercicio como muy largo, fue mucha plática con la directora, muchísima, como para encontrar un lenguaje en común, eh, fue mucho también de hacer pruebas, ver qué lentes como iban a, iban a llevarnos a ese lugar, y bueno, la película al final de cuentas habla sobre la nostalgia, el, la memoria, y, el, y, el, y cómo a veces alejarte te, 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 borra, te borra, te borra quién eres, qué fuiste y qué, y qué quieres hasta cierto punto, ¿no? Entonces, fue un ejercicio también como de reinterpretar la memoria y los recuerdos y, y los sueños, ¿no? Y cómo a veces la memoria se roba algo de los sueños y a veces los sueños se roban algo de la memoria para, sabes, como para consagrarse juntos. Y, y en ese ejercicio creo que fue muy lindo y creo que, bueno, yo siento que funciona muy bien en la peli, como este ejercicio de. de de estar ahí, pero también de saber que perdiste algo y, y de recordarlo, pero recordarlo como tú crees que es y a veces no es así. Y, y a final de cuentas es un ejercicio de ir y venir de la memoria, ¿no? O sea, cómo está contada la, la película, el ejercicio del montaje, por ejemplo, pues estaba de, de, decidido desde el principio cómo iba a ser ese ir y venir, ¿no? Eh, y y en, ese, en ese sentido, pues yo traté como de generar imágenes que se parecieran más como un ejercicio, de recuerdo, de ensoñación y de nostalgia, más que un ejercicio de narrativa hecha y derecha que contara, ah, estos son los ochentas, estos son los noventas, estos son los dos miles, ah, esto es México, esto es, esto es este, la frontera, esto es Nueva York, ¿sabes? Mi ejercicio era, era, no, no, no estaba guiado por la locación ni por la temporalidad, sino por la emocionalidad, lo cual, lo cual hacía que, que funcionara como esta línea narrativa de una, de una manera muy diferente, ¿no? Y por otro lado, también el trabajo ya, ya en el set pues, fue de, de inventar maneras de iluminar que, que favorecieran un, a la mayor libertad posible para los actores, para generar como este, este entorno de realidad donde la directora además se iba a sentir más cómoda, porque venía de ser puro documental. Entonces yo tenía que crear como... Que en estos espacios de ficción sucedieran cosas reales, ¿no? Entonces yo tenía que ser como invisible de cierta manera. Sí, una, una dirección de fotografía bastante peculiar con todas las complejidades que, que enfrentabas, pero bueno, al final un resultado maravilloso. Y, y lo mismo, lo mismo nos gustaría que nos compartieras un poco tu experiencia con Guachicolero. ¿Cómo, ¿Cómo fue el planteamiento fotográfico con Guachicolero? ¿Cómo fue tu trabajo allí? Bueno, ese también tuvo su, por ahí tienen algo en común, pero Huachicolero fue un ejercicio muy, 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 muy chido, la verdad, porque sabíamos que, o sea, Nito me había contado su, su primera idea y era como, bueno, hagámosla. Yo en ese entonces tenía ahí una A7S de Sony y era como, bueno, hagámosla con lo que tengamos. Y en el camino se fue sumando gente, fue apareciendo ahí alguien que tenía una cámara, Medio hecha pedazos, pero la, 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 ¿sabes? La, la dejamos como a favor de nosotros, ¿no? que nos funcionara, unos lentes igual, que tenían sus cositas, pero igual eran los que a mí me gustaban. Y hicimos pruebas, pero el ejercicio de la peli de Nito fue, fue como. Creo que sucedió medio a la inversa, no estoy seguro. Eh, con Nito lo que hicimos fue llegar con el guión a la locación, Nito y yo y sentarnos y pasar días enteros en los lugares, y entender, observando, si eso que estaba escrito tenía sentido o no, y si no, y no, y si no tenía sentido modificarlo a favor de algo que tuviera sentido. De la misma manera, eh, todo lo que sucede en términos de la luz y, y de las locaciones, ¿no? En vez de, por ejemplo, teníamos si teníamos una, una escena que sucedía en un lugar que no existía, pero había un lugar que existía que era increíble y solo teníamos que modificar alguna acción, lo íbamos a hacer, lo íbamos a cambiar. Entonces era una flexibilidad brutal por parte de Nito y, y también como una colaboración muy, muy a profundidad. Bueno, Nito es de mis mejores amigos, yo he fotografiado mucho de lo que él ha hecho y. Y ya tenemos como mucho camino recorrido en ese sentido, ¿no? Entonces fue un ejercicio de muchísima observación, digamos, y de más que imponernos nosotros sobre las locaciones, dejar que las locaciones cambiaran la historia. Y eso, eso, en vez de, en vez de volver como una película que dijeras, es una peli de, baja, de bajo presupuesto, tenemos muchos límites, lo que hicimos fue hacer que la realidad fuera como nuestro presupuesto y volvernos ricos con ella, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era tener locaciones que funcionaran 100% a 360 grados y eso nos dio libertad de diseñar planos en los que nos podíamos mover 100% por todos lados, cosa que a lo mejor si hubieras tenido que vestir el set de cero, pues hubiera sido muy caro, ¿no? Hay veces que te dices, oye, no te puedo vestir de este, solo te voy a poder vestir este cuarto y la entrada porque la sala pues no la vas a ver y acá era de, bueno, no, encontramos este lugar que está increíble, nos funciona, órale, va. Entonces diseñemos los shots a partir de esta realidad e incorporémosla. Y eso creo que hizo que la película se sintiera como muy real, muy rica, como que los, los ambientes se sentían verdaderos, no se sentía como impuesto. Y fue un descubrimiento bellísimo, la verdad, o sea, saber que puedes revertir el hecho de a lo mejor no tener todas las herramientas a las que estarías acostumbrado en una producción más grande. Y darle la vuelta y hacerlo parte del estilo y de, y, y de cómo se va a ver y de cómo se va a contar tu película, creo que, bueno, de eso va también el ejercicio fotográfico, ¿no? De no, de no privar al director de decirle, bueno, estamos jodidísimos, no la vamos a armar, sino de a ver qué hacemos, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, el ejemplo más importante en esa película es cuando yo leo y empiezo a ver que, bueno, pues todo pasa de noche. Estos güeyes están robando en lugares donde evidentemente no hay alumbrado público porque pues, es ilegal, ¿no? Es como de madre mía, no tenemos luces, no tenemos, estamos en medio de la nada. Entonces se me ocurrió después de mucho darle vueltas de, oye, ¿y qué pasa si le incorporamos unas luces de trabajo al camión de los guachicoleros? Y cuando se alejen de esa luz van a irse al, al, al carajo, no, no se van a ver, y cuando regresen van a volver. Y esa decisión acabó. Siendo súper estilística, porque entonces las noches son profundas y dejas de ver el entorno y se vuelve muy misterioso, se vuelve, acaba consolidando más esta idea de thriller y, 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 y esos negros profundos acaban volviéndose parte integral de la película, narrativos totalmente, ¿sabes? Exacto. Y, y, y por ejemplo, para los curiosos, la cámara que utilizaron en Guachicolero, ¿cuál fue? Fue una red. Epic MX, que es antes de la Dragon. O sea, es creo que el primer modelo que salió después de la de la Red One y fue hecha con unos lentes eh, Cook, Speed Bancro, pero era un set muy corto. Estaban unos ahí medio que no estaban funcionando. Entonces lo hicimos como el 80% de la película está hecha solo con un lente 25. Wow. Una película que finalmente terminó ganando Mejor Director en Tribeca. ¿No? Y, y eventualmente tuvo una corrida de festivales muy exitosa estamos platicando y casi casi ya nos estamos despidiendo de, en esta clase magistral de cinefotografía para, para despedir al público de shorts academy de shorts méxico juan pablo de toda esta este, gran experiencia que nos has compartido esta noche cuéntanos eh, tú has, tú has fotografiado cortometrajes como la bruja del fósforo paseante que estuvo nominado al ariel como Alba, una producción bellísima del Centro de Capacitación Cinematográfica, cuéntanos, eh, las, para, para la audiencia que nos está escuchando y que hace cortometrajes, no solo las diferencias entre el planteamiento de un largo y un corto, sino cuáles serían los consejos para los cinefotógrafos que están haciendo cortometrajes. Bueno, yo creo que para mí son películas, ¿no? O sea, lo único que cambia es la duración, o sea y yo tengo que hacer el mismo ejercicio que hago en un largometraje en un cortometraje yo tengo que enterarme a profundidad de lo que está pasando en la historia encontrar la profundidad detrás de la anécdota encontrar qué le sucede al personaje y si lo puedo referenciar con algo que me haya pasado a mí como para poder tener como imágenes que pueda presentar y traer a la mesa encontrar encontrar eh, qué, qué, qué me provoca desde el lado de la emoción Descubrir si hay alguna herramienta que, que, que se traduce técnicamente en eso, eh, si los lentes, qué lentes hacen que eso suceda. Es, para mí es exactamente lo mismo. O sea, es una oportunidad, capaz hasta mejor, porque tienes la oportunidad de, 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 de jugar con ello y de, y de pasar otro problema. Regresaste, aquí estás. Buenísimo. Ya estás acá, no ya te escuché. Si se cortó. Ya te, se cortó muy breve, Juan Pablo, pero estabas, estabas este en la última parte de la idea, ¿no? Sí, pero naturalmente sí, es muy interesante lo que nos planteas, ¿no? Al final, los cortometrajes naturalmente son películas y es muy, muy interesante escuchar que haces el mismo planteamiento, el mismo acercamiento, tanto en un corto como en un largo. Exacto. Buenísimo. Pues, ¿algo más que quieras agregar a esta masterclass de cinefotografía, Juan Pablo? Pues, si acaso nada, eso, eso, que, que vean los cortos como películas, que todos los ejercicios que hagamos tra tratemos de hacerlos lo mejor posible, que nos compenetremos con nuestro equipo de trabajo, que generemos vínculos este, fuertes y, y lindos, pues, de mucho respeto. Eh, a final de cuentas, nosotros decidimos hacer esto y abandonamos a las personas que queremos por un periodo de tiempo. Eh, hay, que, hay que hacer que ese espacio de trabajo sea, sea lindo ¿no? y, y, y favorezca la convivencia, ¿no? Pues allí tienen un consejo de uno de los cinefotógrafos eh, actualmente con una trayectoria impresionante en nuestro país, en México, que te agradecemos mucho el habernos acompañado, el que compartas tus conocimientos con el público de Shorts México. Gracias por la generosidad también de ser jurado en esta edición, Juan Pablo, y bueno, por, por todo lo que nos platicaste esta noche. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, siempre un placer. Pues seguiremos nosotros con Shorts Academy el día de mañana y hasta el viernes, y nos vemos a la próxima. Buenas noches a todos, muchas gracias. COVID-19.